Saludo mi gente de toda la República Dominicana. Este es el canal que te orienta, Burgos Music te orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. El canal que nace en las entrañas de San Francisco de Macorís, Burgos Music te orienta. Recuerden que si no se han suscrito a mi canal, háganlo ya. Suscríbete a mi canal para que reciba todas las informaciones que ocurren aquí en San Francisco de Macorís, todos los hechos noticiosos que suceden aquí en San Francisco de Macorís, pueden ustedes verlo en este espacio, en este canal. Y a comentar los videos, comenten cada video. Compártanlo con toda la gente de aquí, de la República Dominicana, y toda la gente de los Estados Unidos y otros estados. Y no se olviden darle a la campanita. El canal que llegó y se pegó, Burgos Music te orienta. Un sol soleado en el día de hoy, mi gente. Un sol claro, un día claro. La cámara se mueve, mi gente, pero es la calle que da su baja y su alta. Un día lleno de resplandor solar. El día será soleado en el día de hoy. Recuerden, mi gente, que hoy es viernes, y estamos casi entrando a lo que es el proceso de votación a las municipales, que se llevará a cabo en todo el territorio nacional, en todos los municipios que comprenden a la República Dominicana. Nos aproximamos ya a la avenida Hermanas Mirabal. San Francisco de Macorís, la tierra del cacao y del arroz. Así está San Francisco de Macorís en este momento, un día soleado. Día claro, y un día dinámico en el sentido de que ya la gente comienzan a moverse, ¿verdad?, a prepararse. La Junta Central Electoral preparándose ya para llevar a efecto este proceso eleccionario, que esperamos que sea de éxitos, que todo salga bien, todo en proceso definitivo, ¿verdad?, para llevar adelante esas elecciones. Pero la gente está aplicando lo que es la velocidad. A partir de hoy se dinamiza más el tránsito. Se dinamizan las calles. Observen cómo es el tránsito allá en la Avenida Libertad. Aquí comienza la Avenida Caonabo, mi gente. Por donde está el Supermercado Juan en San Francisco de Macorís. Supermercado Juan, tu lugar de confianza en San Francisco de Macorís. Servicio de deliveries y mucho más. Te recibe la tarjeta Solidaridad. Puedes comprar lo que necesites en el Supermercado Juan. Atenciones de Juan Paulino. Y la señora argentina. Observen, mi gente, por aquí está el Supermercado Juan en San Francisco de Macorís.
tu lugar de confianza en San Francisco. Supermercado Juan, ahí está. En la avenida Caonabo 146 de San Francisco de Macorís. Teléfono 809-290-2583. 809-290-2583. Tu lugar de confianza en San Francisco de Macorís. Supermercado Juan, Supermercado Juan, de Juan Paulino, propietario administrador. Esa es la bomba, mi gente. La Petronan. Ahí está la Petronan. Suscríbete, suscríbete a este canal. Suscríbete, suscríbete. Para que reciba todo lo que ocurre en San Francisco de Macorís. Así luce San Francisco de Macorís, un día soleado, un día espectacular para moverse a cualquier lugar. A partir de hoy habrá más movimiento mientras más se aproxima el día de las elecciones municipales. Habrá más movimiento de vehículos, de personas organizando, ¿verdad? Y trasladándose de un lugar a otro, preparando también lo que son los centros de votaciones que tiene la Junta Central Electoral en toda la República Dominicana. Se utilizarán todos los centros educativos, o sea, una gran cantidad de centros educativos se utilizarán en lo que serán las elecciones municipales. Observen cómo está el tránsito en este momento en la avenida Caonabo. Solo deseamos que gane el mejor en esas elecciones. Aquí en San Francisco de Macorís, uno será el ganador, y en todos los centros de votaciones. Recuerden que estas son las elecciones municipales, donde cada municipio, cada pueblo elige lo que es el alcalde municipal, y también se eligen los regidores que estarán acompañando a los alcaldes municipales en todos los municipios, desde Santo Domingo hasta el último pueblo, desde Santo Domingo, que es el pueblo más grande, ¿verdad? Que es la capital, que es la ciudad más grande de la República Dominicana, la capital de República Dominicana, hasta el pueblo más chiquito, que podría ser Gaspar Hernández. Hablando ya de pueblo pequeño, ¿verdad? Hay pueblos que son más amplios que otros. Por ejemplo, después de Santo Domingo, que es la capital, ¿verdad? La ciudad capital. Entonces podríamos mencionar a Santiago como segunda capital. En tamaño le sigue a Santo Domingo. Luego está San Francisco de Macorís, la tercera capital. Así es el tránsito en este momento, mi gente. Un tránsito congestionado en este momento. Es lo que se percibe en San Francisco de Macorís a partir del día de hoy, en que estamos en la antesala de celebrar las elecciones municipales. Aquí en San Francisco de Macorís hay dos candidatos que están en ese proceso: el señor Alex Díaz Paulino, el comunicador, y Carilín Chabebe. Esos son los dos candidatos que elegirá la población de San Francisco de Macorís. Ese es el tránsito en ese momento, mi gente.
a lo lejos la cúpula de la Catedral Santa Ana. Nos estamos acercando a ese templo eclesiástico de San Francisco de Macorís. Ya lo pueden contemplar ustedes, las dos cúpulas. Tiene dos cúpulas donde enarbolan allá a lo alto lo que es la campana de ese templo católico, de esa catedral. Observen allá. Y en la parte más alta de esas dos cúpulas se observan dos cruces simbolizando, ¿verdad?, un símbolo cristiano, dos cruces. Bueno, simbolizando donde murió nuestro Señor Jesucristo, históricamente hablando, ¿verdad?, que murió en una cruz. Bueno, ahí están las dos cúpulas de la Catedral Santa Ana y esa es una vista panorámica. Como siempre aquí, los vehículos estacionados. Ahí está la funeraria municipal de San Francisco de Macorís. Observen, mi gente, la gente buscándosela. La gente se la busca de cualquier manera aquí, ¿verdad? Vendiendo. Vendiéndole a la gente cualquier cosa que sea de interés, ¿verdad?, en lo que tenga que ver con comer. Así está el tránsito en este momento, mi gente. Recuerden que este es el canal que orienta a la población de San Francisco de Macorís a la población de la República Dominicana y también lleva lo que es la información desde aquí, desde la República Dominicana, a todos los televidentes, los seguidores y suscriptores de Estados Unidos y otros estados, llámese Panamá, Guatemala, México, Colombia y también Puerto Rico, entre otros interesantes países. También este canal llega hasta los pueblos africanos, hasta los países africanos. Especialmente llega hasta, tengo seguidores en Haití y suscriptores en Haití. Saludos para la gente de Haití. Todos los continentes, el americano, el africano, el asiático, el europeo, la gente de España, saludo especial para la gente de España. Y toda la gente que sintonice ese canal a reportar la sintonía y decirme de qué país me están sintonizando, están viendo este canal que llegó para informar, para formar y para orientar a toda mi gente de la República Dominicana y el mundo. Observen, ya el tránsito está un poquito congestionado aquí en la calle Salcedo. Esta es la Salcedo, importante calle comercial de San Francisco de Macorís. San Francisco tiene muchas calles comerciales, pero esta es una de las más interesantes, una de las más importantes, porque es la que comunica a los pueblos, ¿verdad? Especialmente la capital, ¿verdad?, con San Francisco de Macorís, y que viene por la principal. Esta es la calle, ¿verdad?, Fran Grullón, la avenida Fran Grullón. Y ahí la parada de Enagua. El parquecito de Telenor, que está frente a Telenor. Aquí está la parada que van a Castillo, Villarriba y
y esos pueblos importantes. Bien, mi gente, espero la pasen bien, bendiciones de Dios, y volveremos a encontrarnos en este mi canal, tu canal y el canal de todos. Bendiciones. Adiós, adiós.